digan ustedes rural. Les estamos abriendo la puerta, mis amigos de Uruguay y del mundo, a este nuevo programa que estamos estrenando hoy, aquí en Charrúa TV. Sigan ustedes rural. ¿Dónde lo comenzamos? En la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, donde se trabaja intensamente para la edición número 81, la 81ª edición de la Expo Melo, que comienza dentro de muy poquititas horas. Mañana ya están ingresando los ejemplares que habrán de participar en la muestra. Pasado mañana, viernes, a las 10 de la mañana, las más altas autoridades del país estarán aquí en la Expo Melo, entre otras el presidente de la República, para firmar un importantísimo convenio vinculado a la medicina, fundamentalmente la medicina para los sectores rurales. Muchas novedades vamos a tener para compartir con ustedes. Están armando allí un camión que es una cosa espectacular. Ganó el primer premio en los stands en la reciente Expo Prado y va a estar aquí en Melo en las próximas horas. Se lo están terminando de armar. Ya vamos a estar hablando sobre esta novedad que va a ser, va a concitar seguramente la atención de muchísima gente. Vamos con la palabra del gerente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, el amigo José Fernández. 81, la 81ª edición de la Expo Melo, en este nuevo formato que tiene desde ya hace unos años, en la cual esta es exclusiva para bovinos y equinos, ¿no? Sigue siendo en estas 8 décadas y pico una de las exposiciones más importantes del país, ¿no? Sí, sin lugar a dudas es si no una, es la más importante del interior de nuestro. O sea, después del Prado, nosotros. Después del Prado, sí, sin duda, digo, por permanencia, por la calidad de los animales que concurren, por la cantidad de los animales que concurren, por volumen de ventas y a su vez por todo el entorno que ofrece la exposición, que bueno, creo que podemos tener el orgullo de decir que es la fiesta de Melo, la fiesta del departamento más que de Melo, ya que es una fiesta que ha permanecido durante 81 años en forma permanente, más allá de los vaivenes económicos, claro, y los problemas, digo, siempre se ha realizado. ¿Qué novedades se presentan en esta expo con relación a años anteriores? Bueno, digo, creo que en lo que hay en la parte de stand hay una muy importante presencia de lo que son las empresas públicas. Creo que también lo que hace al jurado de los animales, al formato de la exposición también es bastante novedoso. La confirmación del buen desempeño que ha tenido la nueva pista de juzgamiento que implementamos con boxes para los bretes, para bretes individuales, ¿verdad? Yo creo que hace que todo eso hace que la exposición de Melo se renueve año a año y siempre presente algo novedoso, ¿no? Como por ejemplo este espectacular camión de Inang, ¿no? Es toda una novedad. Sin duda. Y ahí queremos resaltar dos cosas. El esfuerzo que hace Inang en traer este camión, que en realidad más que camión es un abasto móvil para cerdos, a nuestro departamento. Ellos van a presentar el mismo stand que se presentó en el Prado. Que salió ganador en el Prado, es exactamente lo mismo, porque traen no solo lo que es el camión con el abasto móvil, sino que también traen un escáner para medir la calidad de las carcasas, que creo que lo fundamental de eso es que es un invento o una creación de gente de nuestro país. Es decir, es trabajo nacional. Tremendo orgullo, ¿no? Sí, cómo no. Que los uruguayos también podamos contribuir a la ciencia, a la tecnología con aparatos como el que ha sido creado.
me parece que es un orgullo para todo el país, ¿no? Cuéntame una cosa, el viernes a las 10 de la mañana, el presidente de la República en la Expo Melo. Sí, es verdad, el viernes a las 10 de la mañana se va a firmar un convenio entre la Intendencia, Antel y el Ministerio de Salud Pública, que es la telemedicina, es el doctor en el interior del departamento, es el primer departamento que se va a desarrollar eso. Vamos a contar con la presencia del señor presidente de la República, pero además va a estar la señora ministra de Salud Pública, el señor director de ACE, el señor director de la OPP, la señora presidenta de Antel y, bueno, y por supuesto las autoridades departamentales. Amigas, amigos, vamos a compartir la primera tanda histórica, la primera tanda de Sigan Ustedes Rural. Vamos a ella y enseguidita seguimos con más Sigan Ustedes Rural. Las cosas que más te gustan están más cerca con el plan inteligente. Porque durante 18 horas diarias pagas la mitad del precio de la energía sin perder confort. Entrá en lascosasquemastegustan.com y descubrilo. Eficiencia energética. UTE. La energía que nos une. Claraboyas, con un río como mar que en ocasiones me ahoga. Ya está habilitado el estacionamiento en el centro de Melo, en las calles 18 de Julio y Wilson Ferreira Aldunate. Abierto las 24 horas del día, con una tarifa horaria de 20 pesos. Informó Intendencia de Cerro Largo. To the sound of your fleeting heart. Wake up to the sound of your fleeting heart. When you go, what you leave is a work of art on my chest, on my heart. She went. Crystal Palace Hotel. Un moderno concepto en áreas de recepción, cafetería y restaurante, conjugando funcionalidad y fina decoración. Salas de eventos y reuniones, parking, lavadero propio, business center, sala de aparatos para gimnasia, una atención personalizada para hacerle sentir como en su propia casa. 60 habitaciones con el mayor confort esperan por usted. Crystal Palace Hotel, el único hotel 4 estrellas sobre la principal avenida de Montevideo. Desde la antigüedad, el veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. It's been coming for some time.
Antes de seguir adelante, les anuncio a la gente que vaya a venir de otros lugares y la gente de acá de Los Pagos, que el restaurante central aquí en el local Conventos de la Sociedad Agropecuario va a ser de Oveja Negra, el mejor restaurante por lejos de la comarca, ubicado en el centro de Melo, donde asiduamente concurrimos a almorzar, cenar. Es un lugar espectacular y se va a instalar acá para dar de comer a toda la gente que va a venir de acá y de otros lados. Está quedando todo precioso realmente, como lo presenta todos los años aquí en la Sociedad Agropecuaria, el viejo y legendario local Conventos de la Agropecuaria, de nuestra Sociedad Agropecuaria. Vamos ahora con la palabra del presidente de INAC, el doctor Luis Alfredo Frati, quien habla sobre las novedades que se van a mostrar en esta Expo Melo edición número 81. Vamos a presentar el stand, tratar de llevar a cabo una réplica de lo que fue el stand en el Prado, que sacó el primer premio de los stands, el primer premio a presencia exterior y el primer premio institucional. Y bueno, en realidad vamos a presentar dos cuestiones que que son innovadoras para el país, que tienen que ver también con investigación. Uno de ellos es un matadero móvil, básicamente para faena de cerdo o especies de menor tamaño. Estoy pensando en los criaderos de carpincho, estoy pensando en algunos que tienen criadero de jabalí. En Rocha hay un criadero de jabalí que hoy funciona como una chacinería. Y toda esa gente, productores de cerdo, que esto, la verdad, la foto la sacamos, digamos, de lo que pasaba en todo lo que llaman el centoral, que eso es San Jacinto, San Antonio, tan cerca de Montevideo, donde hay una fuerte crianza de cerdo, como complementaria de algunas actividades, gente que vive en chacra o productores pequeños, que tienen como una alternativa, una entrada extra, la crianza de cerdo, 6, 7, 10, 15, y que después se le queda bastante difícil el tema de flete, mismo los costos de la faena, y que había que buscar una selección. ¿Qué pasa también en el entorno de las ciudades, como Melo? Me llamaron el otro día de Durazno y de Florida, que tienen el mismo problema que acá, que ocurre lo mismo. Hay una cantidad de productores pequeños que muchas veces les cuesta juntarse y tener un flete común para ir a un matadero. Claro. Bueno, y en realidad esto no está pensado para mataderos de envergadura, que tendrán que seguir fainando en los locales que están habilitados. Esto es una cuestión, en vez de que faenen abajo un árbol, que sean clandestinos y que el INAC los tenga que andar persiguiendo para recoger los cerdos, más vale démosle una opción de formalizarse. Y bueno, eso es por un lado lo que vamos a presentar, y por otro, una cuestión que la verdad tiene mucho desarrollo intelectual. Hasta hace 2 años, lo que está instalado en el país, hay 2 escáneres instalados en la industria frigorífica. Los escáneres son lo que sustituiría en el futuro a ese señor que está en la industria frigorífica mirando las carcasas y diciendo qué categoría de carcasa es. Como una especie como los catadores de vinos, ¿no? Exacto. En toda la industria tiene gente que trabaja en tecnología de la carne que dice, bueno, esta carcasa es I, es N, es A. Bueno, que se precisa no solo para la cuestión interna, sino que nos exigen para algunos mercados que nosotros clasifiquemos las carcasas. Y vaya con eso hoy lo hacen seres humanos. Y yo creo que el Uruguay ha tenido un desarrollo tanto de la industria cárnica como de posición internacional del producto que tiene que ir a más. Y hoy esto no se soporta. Los países más desarrollados, los que creo que Uruguay está al mismo nivel en cuanto a la modernización de la industria frigorífica, esto ya es automático. Entonces nosotros, en este caso, tenemos que ponernos a rueda. Y bueno, y entonces hace un año, más de un año que venimos trabajando, y hoy se están testeando y están dando muy buenos resultados. Un proyecto que es con la Facultad de Ingeniería, a través de la Fundación Ricaldone, que se creó un escáner en 3D. Son cámaras que funcionan automático, la red pasa a estas cámaras, son 6 cámaras, estas sacan la foto y te dan una noción tridimensional, que no solo clasifica, sino que le va a poder decir al industrial
¿Cuál es el tamaño que puede aspirar de cada corte, de cada res, de cada animal, sea vaca, novillo o ternero? Y el otro es un desarrollo con una empresa local, que ya hemos hecho otro desarrollo, como por ejemplo los lectores de caravana que están dentro de la industria, porque nosotros teníamos lectores de caravana para leer a campo, pero dentro de la industria tienen que soportar los golpes y el agua, porque dentro de la industria siempre hay una atmósfera húmeda por el lavado de la red, de los utensilios y demás. Entonces precisábamos un lector que además soportara el agua y golpe fuerte. Se desarrolló un sistema nacional y hoy tenemos en todas las plantas lectores de desarrollo nacional, una patente compartida entre INAC y Dilogi, que es esta empresa privada, que son ingenieros muy jóvenes. Y para nosotros además fue una satisfacción que esta gente anda toda por debajo de los 40 años. Y es decir, cuando hablamos que la educación es un desastre, digamos, bueno, no tanto, porque tenemos gente con menos de 40 años que no hace 10 que salieron de la facultad y son capaces de desarrollar tecnología al nivel de los alemanes. Tenemos cosas para mejorar, pero tenemos capacidad técnica de gran envergadura. Es más, yo hablaba con el gerente de la Fundación Ricaldoni y nos decía que hay algunas áreas que tienen un nivel internacional de fuste, solo que en Uruguay no les estamos dando las chances de desarrollar. Y esto fue lo que más nos motivó a insistir en este camino. Para nosotros hubiese sido mucho más fácil decirle a la industria que comprara la tecnología alemana, ya estaría instalada, pero no le hubiésemos dado posibilidad de desarrollo a la cabeza nacional, que es, creo, lo que tenemos que incentivar. Nosotros tenemos que agregarle valor, que cada res que salga aquí salga con la trazabilidad de campo, la trazabilidad industrial y cabeza nacional también en esta tipificación de carne. Bueno, por ahí va. Yo miraba el otro día, bueno, y lo mismo con esto, ¿no? De este matadero móvil. Es el primero en el país, de los primeros en la región. Yo miraba que en Chile el otro día, con bombo y platillo, el ministro de Agricultura chileno inauguraba el primer matadero móvil chileno. Nosotros no nos dio ni siquiera para hacer mucho barullo con esto, pero claramente Estados Unidos, por ejemplo, tiene una empresa que exporta estos módulos, y yo creo que nosotros estamos en condiciones hoy no solo de fabricarlos para el mercado interno, sino también de exportar, porque ¿qué permitió esto? Esa idea que cuajó, pusimos empresas nacionales como esta que hace chatas de camiones, con la capacidad de desarrollar. Y eso es lo que van a poder ver acá en Melo, una fabricación enteramente nacional. No solo del técnico de INAC que ideó esto, sino de las empresas que han trabajado. Porque este camión después tiene alternadores, un alternador eléctrico para funcionar con energía propia, biodigestores, que eso sí fueron importados, unos escaldadores de cerdo que... Viste que en campaña, yo que sé, los que hemos visto la faena de cerdo, pelar un cerdo es una tranza. En 10, 15 minutos te pela el cerdo, quiere decir que estamos teniendo una optimización del trabajo de la gente, facilitándole. Estamos negociando con el ejército a ver si nos ayuda en personal o alguien que nos maneje el camión, para insertar también el Ejército Nacional en la sociedad uruguaya y que la gente los vea, que además que puedan hoy o mañana defendernos, tengan alguna cuestión productiva. Entonces creo que esta cuestión de ponerle cabeza, esfuerzo y laburo hace que todas las partes empiecen a funcionar y se motiven. Y por qué no, de repente un veterinario que se encargue y haga este tipo de trabajo a domicilio, ¿no? Que el ministerio lo autorice y vaya el veterinario con el camión. Yo creo que es una innovación total por varios lados. Un camión no va a solucionar, habrá que tener más en el futuro si anda, pero quiero decir, principio quieren las cosas, y estamos muy contentos que hayamos tenido la capacidad intelectual de llevarlo adelante, que no es fácil. La verdad que mandamos gente a Canadá, a Estados Unidos y Argentina, que era donde habían estos modelos, para ver, y la verdad, humildemente, pero sin tampoco... sin tirarla para arriba, pero diciendo lo que es, yo creo que este modelo, en realidad, es más completo de los que se encuentran en plaza en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hicimos un compendio de lo que revisamos nosotros, porque tratamos de copiar a los inteligentes de la clase, que ya habían pensado que había que hacer algo de esto, y creo que hemos logrado un producto de ustedes lo van a ver, tiene varias alas el propio matadero móvil, de un costo alto,
Estamos hablando de un matadero que costó en torno a los $200,000. Pero tiene una sala sucia, una sala limpia, con lavadero de mano, de pie. Esto también sirve como educación. Estamos negociando con Facultad de Veterinaria, porque este va a ser un módulo piloto que va a permitir realizar práctica a los estudiantes veterinaria. Los que van a asistir aquí, que son los mismos que asistieron en el Prado, son todos funcionarios que hicieron la veterinaria con la especialización en tecnología de la carne. Hay algunos de Melo, pero eso es una coincidencia. En realidad hay gente que se vinculó. Y la tesis que van a presentar ahora la van a hacer en tesis para mejorar el trabajo dentro del camión, lo cual nos pone muy contentos, porque esto lo está tomando Facultad de Veterinaria, y van a tener veterinarios recibidos que van a haber hecho una tesis desarrollado con lo que es un matadero móvil, que hasta ahora el Uruguay no tenía. Por lo tanto, le estamos dando posibilidades de que a jóvenes salgan con una especialización, si se quiere decir, a más. Así que la verdad, estamos muy contentos en esto. Seguramente no vamos a estar más que acá y en Tacuarembó, porque después tenemos que ponernos a terminar este camión, ¿no? Ustedes lo van a ver, esto tiene un lado que está sin terminar, que para que la gente vea qué es lo que hay adentro. Pero bueno, ahora que prendimos la llama, nos llaman de todos lados y tenemos que terminar ese camión de una vez y se ponga a trabajar, a ver cómo anda y ver si tenemos posibilidades de público-privado o con otra institución en el Estado, de generar más unidades de estas, porque creo que van a dar respuesta en muchos lugares del país. Sobre todo, como siempre, al norte del Río Negro, que es donde estamos más retrasados en este tipo de cosas, y que creo que de una vez por todas no podemos ser más realistas que el rey, que todo tenga que pasar por las cosas que tenemos estructuradas de los mataderos que ya están, porque en Europa, por ejemplo, la carne artesanía y los embutidos que se hacen a nivel de predio tienen aún más valor que los comerciales. Segundo compromiso comercial de esta primera entrega de este nuevo programa. Enseguidita más, sigan ustedes Rural. Las cosas que más te gustan están más cerca con el Plan Recambio. Porque ahora, si cambias tu termotanque por uno de 60 litros o más clase A, además de ahorrar en consumo, en UTE te regalamos $1,000 a descontar de tu próxima factura. Entrá en lascosasquemastegustan.com y descubrilo. Eficiencia energética. UTE, la energía que nos une. De claraboyas, con un río como mar que en ocasiones me ahoga. Amigas, amigos, kilómetro 79.500 de ruta 8, Solís de Mataojos, y va hacia la capital. El último puesto, La Salada, así se llama. Wilson Baute y su gente están acá para servirle, para atenderlo, con unos chacinados caseros y unos quesos caseros realmente de alquilar balcones. Aquí, para mí, es parada sagrada, parada obligatoria para mi familia, para mí, para los amigos. Acá siempre, en La Salada de Wilson Baute. Además, hay cueros curtidos, hay un montón de cosas, hay unas campanas espectaculares. Esto, de todo lo que usted precisa, artículos camperos, regalos. Pero mire qué lindos regalos que hay acá para quedar bien con la familia, con los amigos, con todo el mundo. Cuando pase por Solís de Mataojo rumbo a Montevideo, o de Montevideo hacia el interior, kilómetro 79.5. La Salada. Los esperamos. We'll be right back.
Ahora, con esto, a la factura de UTE la achicamos a la mitad. Increíble, pero cierto. Calentadores solares, ahorra el 50% de energía. Tenga el suyo ya, barato, rápido de instalar y nota inmediatamente en el bolsillo el ahorro. Hasta un 50% menos en la factura de UTE. Energy Green. En Tata, estamos con los que les gusta tener la casa siempre linda. Caldera en acero inoxidable en casa, 2 litros y medio, 129 pesos. Sartén antiadherente en casa, 24 centímetros, 109 pesos. Juego de cacerolas en casa, 12 piezas en acero inoxidable, 790 pesos. Tata, en todo el Uruguay, con todos los uruguayos. Amigas, amigos, qué gusto enorme haber estado en esta primera entrega de Sigan Ustedes Rural. Nos estamos viendo dentro de 2 días, el viernes a las 11:30 de la mañana, nuevamente desde aquí de la Expo Melo. Recuerden, vamos a estar miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana y la reiteración va a ser el domingo, una hora entera, a las 11 de la mañana. Charrúa TV, nuestra nueva casa para estar junto a ustedes todas las semanas. Con ustedes en todo el país, más de 160 canales repetidores de este programa y también fuera de fronteras a través de internet. Mis amigos, nos estamos viendo. Que lo pasen ustedes muy bien. Sigan ustedes Rural.